Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película Cantos de Represión, una producción de Dinamarca, Chile y Países Bajos, que es parte de la competencia de documental en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUCO. Primero, agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24, a nuestro auspiciador El Comercio, y a los colaboradores especiales, la Embajada de España, la Embajada de Francia y la Embajada de Argentina en el Perú. También gracias a EGEDA por el licenciamiento al festival. Nos acompañan los directores Stefan Wagner y Marianne Hugen-Moraga, directores de la película Cantos de Represión, quienes conversarán con Gonzalo Cano, peruano, psicólogo y psicoterapeuta, que es autor además de la novela Sepulcros Blanqueados. Sin más, los dejo conversando. Muchas gracias. Bueno, gracias Elizabeth, gracias Stephanie y Marianne. ¿Marianne? Marianne. Marianne, ok. Sí. Vamos a lo nuestro. Yo me he tomado el trabajo de ver la película dos veces, el documental, y bueno, tengo alguna experiencia, hice una tesis sobre el caso Maciel de México, mi tesis de maestría fue sobre eso. He sido además miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, que está en Chile, de hecho, y conozco el caso Caradima, conozco a Juan Carlos Cruz, entonces estoy investigando sobre esto hace tiempo, y me imagino que esa es la razón por la que me han llamado para estar con ustedes, y sin embargo, en el documental es claro que este caso, si bien tiene un montón de similitudes, es distinto, ¿no? Y he planteado una serie de preguntas para poder entender un poco de qué se trata lo que ustedes quieren contar, ¿ok? Y lo primero que les quería preguntar, que me parece valiosísimo, es saber cómo es que llegan a este caso. ¿Cómo llegan ustedes a tomar la decisión, digamos, ¿no? Me imagino que las noticias ayudaron, pero ¿cómo llegaron y por qué los cogieron, además, para hacer un documental, ¿no? Sí. Gracias, Gonzalo. Sí, ¿está? Gracias. Y gracias al festival por tener nuestra película. Yo creo que podemos empezar, o sea, porque los medios sí, o noticias sí, pero en realidad la película surge claramente de un interés histórico de toda la vida de nosotros dos y para explicar, para responder tu pregunta, en realidad hay que empezar con nosotros que somos de dos orígenes parecidos, pero muy, muy, muy distintos. Yo soy chileno-alemán, nací y crecí en Chile, pero en la minoría alemana. En el seno de una familia súper conservadora, bien de derecha, bien facha, nadie elige dónde nace. Y cuando chico, viviendo en Santiago, nosotros viajábamos cada verano a las vacaciones al sur y hacíamos el viaje de tal manera de poder llegar a almorzar al restaurante que tenía la colonia en la carretera panamericana. Y era un lugar alemán, bonito, de buena comida, de buenos modales. Entonces yo conocí ese mundo tan complejo desde este costado hiperromantizado que a través de los ojos de un niño, ¿no? No, sin la capacidad de reflexión de un adulto. Ahora, Marianne. Sí, yo por otro lado, yo soy hija de... Mi madre fue refugiada de Chile, se tuvo que ir de Chile en el 73 por el golpe militar, y se vino a Dinamarca, y ahí nací yo. Entonces crecí durante toda mi infancia, obviamente desarrollando unas opiniones, unas ideas que claramente eran de la izquierda y también muy, muy unida con mi familia en Chile, aunque no podía ir a Chile. Y cuando fuimos a Chile la primera vez, cuando yo tenía 9 años,
Mi familia vive en la séptima región, que es la misma región donde está la colonia. Okay. Y no viven muy lejos. Y yo como que escuchaba gente hablar de Colonia Dignidad y preguntona, como yo era, preguntaba a mi mamá qué era esto de Colonia Dignidad, y lo único que me decían era que era un lugar a donde nunca me tenía que acercar porque había desaparecido gente ahí adentro, presos políticos, ¿no? Y eso fue como mi infancia. Y ya como adultos, conociéndonos, somos pareja tanto de trabajo como de vida, tenemos hijas juntos, hay una sentada ahí. Hola. Alma de cinco, perdón. Obviamente nos dimos cuenta de que el mundo era un lugar bastante más complejo de lo que nos habían contado cuando niños, y es ahí donde, de estos dos ángulos tan distintos, una perspectiva de estar viviendo afuera pero teniendo una relación tan íntima con Chile, decidimos ir a contar esta historia. Larga esta respuesta, pero es que nuestro origen en ese sentido tiene mucho, mucho claro que ver con por qué hacemos eso. Y aquí está la otra. Hola. Bueno, entonces, como para seguir, cuando nos conocimos de adultos, no, ya se nos habían desarrollado más todas las ideas de cómo se ve el mundo, ya habíamos cada uno por nuestro lado desarrollado matices y veíamos que el mundo no era tan blanco y negro como se aprende de niño, y también hablamos de Colonia Dignidad, y un día Estefan llegó a casa con un artículo sobre Colonia Dignidad, y ahí empezamos a hablar de que en realidad era un lugar que quisiéramos explorar más, que era una historia súper importante para nosotros de explorar y mostrar al mundo, porque veíamos que en el fondo ahí podría haber todo un micro mundo de algo que representa algo más grande sobre sistemas represivos. Uh-huh. Ahora, y no. Cómo se pueden repetir en distintas sociedades si no hay espacio para tener un diálogo, para hacer las paces, digamos, con el pasado. Es curioso que Estefan, tú hayas conocido la fachada y no hayas podido, bueno, no hayas entrado a ver, pareciera que los dos han completado lo que les faltaba, ¿no? Exacto. Tú conociste la fachada, Estefan, y tú, Mariana, sabías que estaba por ahí, pero no se podía uno acercar, ¿no? Y lo que han hecho creo que es completar, bueno, lo que se hace en mi ciencia, digamos, que es completar lo que uno no logró representar, ¿no? Y creo que el gran valor del documental es traernos cerca la posibilidad de representar este tipo de fenómenos que pasan en todos lados. No es un privilegio ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de la Iglesia Católica solamente, sino está por todos lados. Son como tumores que crecen cuando alguien decide que solo hay una forma de vivir, ¿no? Ahora, viendo el documento, bueno, no sé si quieren agregar algo más a esto. No, pero es muy de acuerdo. O sea, y es la complejidad del ser humano, ¿no? El ser humano, y justamente lo que buscábamos explorar en ese universo es todo este fenómeno que no es ni víctima ni victimario, sino ambas cosas a la vez. Y se pone súper complejo, ¿no? Ahí se empantanan las historias, porque nos encanta, justamente nos interesaba explorar el fenómeno humano, que es tan complejo, que en este caso, en este cosmos, se logra visualizar también que es el mundo de que no es ni el victimario ni la víctima, sino ambas cosas a la vez. Donde tanto nos enseñan en las películas de Hollywood que hay un bueno que es ultra bueno y un malo que es ultra malo, y obviamente el bueno tiene que ganar. La vida no es así, es más compleja y es más pantanosa, y eso nos parece tan fascinante. Sí, indudablemente es así, y además porque esta comunidad en particular, por lo que he podido buscar, es como que son personas que han sido varias veces, ¿no?
Primera Guerra, Segunda Guerra, la migración y luego, digamos, la devolución hacia afuera de la violencia recibida en su propio entorno, ¿no? Es este, como una especie de masoquismo social que a su vez además termina en, yo no sé, este fenómeno de protejos, no sé, es como si quisieran cortar el trauma, ¿no? Dejarlo ahí y este florecimiento de estos nuevos niños es en la película también pareciera ser que existe una prioridad, pero misma de cómo educarlos si somos así o estamos así, o sea, es bien, bien duro, ¿no? Es bien interesante, o sea, yo una de las preguntas que me planteo para los que han sido víctimas de este tipo de sistemas es que creo que este documental hace ver el futuro, ¿no? Este, yo conozco mucha gente que ha salido del sodalicio, que es el caradima de Lima, digamos, o el Maciel, o los Legionarios de Cristo de Perú. Y claro, el futuro es un gran problema, ¿no? Porque yo no sé nada que no sea lo que vivía ahí adentro. Y aquí, en este lugar, el adentro es hasta geográfico, ¿no? Sí. En las órdenes religiosas, la gente más o menos que se mueve países, conoce a otra gente, sí, se escapa. El sábado se van a un centro comercial y hacen una vida como no, si fuera aquí normal. Nada. Acá no había nada, ¿no? O sea, ni geográficamente, ni idioma, ni conocimiento de dinero, no, o sea, nada. Exacto, nada. Exacto. Y eso se ve en los distintos personajes, ¿no? Sí, y claro, como que lo que nosotros veíamos estando allá es que hasta cierto punto también los que vivían ahí, los que viven ahí hoy en día, como que quedaron estancados en una edad o como que a veces eran muy infantiles dentro de sus cuerpos adultos, ¿no? Y por parte yo creo que, o creemos que eso viene de justamente el no haber aprendido de ninguna forma a pensar críticamente, a trabajar con dinero, a relacionarse como uno se relaciona entre adultos y todo el mundo ha sido un mundo totalmente distinto y también creemos que por eso también varios se han quedado en la colonia, aunque abrió y gente se pudo salir, ha sido demasiado difícil. ¿Qué puedes hacer tú afuera, no? Es todo un dilema, un ¿no? Un dilema súper fuerte, ¿no? Porque sí. Aunque no quiero, también como dice Host en un momento en la película, ¿no? Y la Helga también lo dice, que la Helga más que nada en realidad dice que ¿qué tengo yo afuera? Que aunque está muy mal ahí adentro y aunque están en contra de muchas cosas, de cómo funciona el sistema hoy en día, no sabría qué hacer afuera, porque afuera no tiene ni siquiera una casita a la que se puede ir. No sabría qué hacer ahí. No tiene estudios, habla mal el idioma, nunca aprendió una profesión, no han pagado para la renta cuando se jubile, no tienen nada. No. O sea, los están cagadísimos. Sí, es una cárcel invisible. Hay un amigo mío, una víctima. Sí, una víctima y también una cárcel psicológica, ¿eh? Porque también exacto, hay eso. Totalmente, totalmente. Y pasa por lo que has dicho, Marianne, ¿no? Que están infantilizados, o sea, que este tipo de fenómenos solo garantiza que la gente se quede, que no vaya más allá del alambre de púas, pues que es evidentemente fácil escaparte, en un sentido, seguían, ¿no? Pero no van del alambre de púas porque al mantenernos infantiles, estos grupos lo que hacen es apropiarse de todo, ¿no? De tu mente, de tu creatividad, de tus capacidades productivas, ¿no? Y claro, pero igual, tenemos este personaje, el de las abejas, que está muy molesto, pero no se puede ir, ¿no? Y está este otro personaje que habla con él al final, que los que unas señoras se acercan y los gritan, que sí se ha ido, pero vuelve. Sí. Y uno ve toda esta, no sé, está la enfermera que atiende a los victimarios de la primera generación, ¿no? Es como, wow, y les cantan cantitos, ¿no? Es una cárcel. Ella, por ejemplo, o sea,
Ella, la enfermera, que ahora cuida tanto como enfermera, pero también en el asilo de ancianos que están ahí, ella los cuida. Es gente que a ella la maltrató de una manera. Si entrar en detalles, a unos uno no se las cree las que pasaron. O sea, unos maltratos, y maltratos, te digo, prolongados, 20, 30 años A ver, en caso de los niños, varones, más que nada, no, bueno, todo tipo de maltratos, pero también el abuso sexual, prolongada por años y años, varios que empezaban a ser abusados a los 6 y hasta entrados los 30 años seguían siendo abusados. Y a las mujeres que se les aplicaba, entre muchas otras cosas, como castigo para algún comportamiento supuestamente equivocado, abusos sexuales como reprimenda, ¿no? Como castigo. Entonces, y aparte de eso, encierros prolongados, negación de alimentación, o sea, bueno, pero la complejidad del ser humano, que esta mujer luego cuida a los ancianos que, o sea, el ser humano es un bicho raro. Y ella, en términos discursivos, que lo veo yo como terapeuta, digamos, es de las que tiene un discurso más articulado, ¿no? A diferencia de la persona que, no me acuerdo, que hace el tour conduct, que lleva a los turistas, que es como un niñito que juega, o, ¿no? Es que él es. María. Hay una jerarquía ahí adentro, donde los que estaban más alto, los jerarcas, los hijos de ellos pudieron ir para afuera A a tomar estudiar. a estudiar. Entonces, María, la enfermera, ella fue a estudiar Tiene estudios, claro. enfermería. Y por lo tanto, también claramente ha aprendido más de cómo reflejar y tener una cierta vista crítica, ciertas cosas, etcétera. Por lo menos se Sí, articula bien sí. y lo que también es interesante es que siendo hijos de ex jerarcas, ahora aunque el sistema sea otro, son los hijos de los ex jerarcas los que son los nuevos jerarcas Claro, y tienen las claro. posiciones de poder. Lo que también se repite en muchas partes del mundo. O Sí, sea, bueno. hablando del trauma y el abuso y todo el sistema que hubo, en la colonia vivían como en una gran familia, pero uno podría decir, nosotros cuando trabajamos en la edición de la película, hablábamos mucho también de esta familia disfuncional. Si creces y tú lo sabes mejor que yo, como eres psicólogo, pero hablamos de esto de que también en familias disfuncionales igual hay una dependencia. Sigues hasta el día que mueras, sigues relacionado y estás de alguna forma obligado. No puedes no relacionarte a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos. Y de alguna forma la colonia la veíamos como una gran familia disfuncional donde hoy en día, donde en realidad ya todo se ha abierto, etcétera, sigue habiendo una dependencia emocional entre la gente que ha vivido ahí y hasta los que se han ido no se pueden deshacer de su pasado y de sus relativos y tampoco los que viven ahí adentro. Y ahí yo creo que también, incluso la enfermera, incluso María Schnellenkamp, que está alta en la jerarquía, igual todavía hay un lazo emocional que es muy difícil del cual deshacerse, ¿no? Y eso hace que ella cuida a los que en realidad la maltrataron a ella. Sí, es como, digamos, en psicoanálisis, que es lo que yo estoy haciendo, el trauma, digamos, fija una manera de relacionarse y están en ese círculo todo el tiempo, ¿no? Sin Siempre. embargo, hay otros personajes que a mí me han hecho pensar un montón, ¿ya? En la línea de esta salirse del círculo, ¿no? La naturaleza que los rodea, que hay muchos momentos de enfoque a la naturaleza. La naturaleza era ser como que el lugar que los escondió
pero la esperanza de florecer distintos, de cambiar el sistema junto con los niños, están las abejas, ¿no? A mí me, porque es como ellas son como abejitas trabajadoras, ¿no? Hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, y están en esta colmena encerrados y no paran y no pueden parar, ¿no? Está el avión, como lo extraño, que de rato en rato pasa, a veces se reacciona como con medio paranoico, ¿qué es esto? A veces como, ¿qué será esto raro? Que, bueno, había una pista de aviones, yo sé, ¿no? Pero también eso tiene un misterio, ¿no? Sí, claro. El columpio, ¿no? Como entre el infantil que te permite lidiar con lo horrible, porque uno lidia con lo horrible jugando, con el chiste, con otras cosas, pero también que representa el infantilismo, donde este personaje todo está atrapado, evidentemente más infantil que todos. O sea, aquí es es un micromundo de traumatización, ¿no? Fuertísimo, ¿no? Sí. O sea, y claramente el trauma es uno de los grandes temas que a nosotros nos interesan y que exploramos en muchos de nuestros trabajos. Y obviamente también en Cantos de Represión, donde el trauma tiene muchas facetas también y se manifiesta de distintas maneras y se trata de distintas maneras. O sea, hay distintas estrategias, quisiera casi decir, donde la estrategia imperante del nuevo régimen de la colonia es olvidar, ¿no? Callar, al callar, obligar al olvido. Pero claro, o sea, el trauma no se olvida. El trauma está en tu cuerpo, en cada célula hay trauma. Tú no, por no hablar de él, te deshaces de él. Es una ilusión, ¿no? Y a nosotros nos parece súper interesante explorar y visualizar en un ejemplo tan concreto como es la excolonia Dignidad, cómo esta estrategia está destinada a fallar. Y cómo lamentablemente crea tanto dolor en los que tratan de no ir por ese camino, en los que sí tratan de hablar, pero cuando hay un pacto del silencio alrededor que, o sea, que los convierte nuevamente en víctimas por hablar, ¿no? Antes eran víctimas porque estaban en ese mundo silenciado y ahora que hablan, eso los convierte nuevamente en víctimas frente. Entonces es muy complejo, pero sí. Hay una cosa que no quería dejar de preguntarles, y es cómo escogen. No sé si está correcto, porque aquí voy a expresar como yo lo he visto, pero no sé si sea el lenguaje cinematográfico, ¿ya? Pero escogen una forma de interactuar a través de la cámara con los personajes. Yo le he llamado, mi pregunta es, ¿por qué escogen ese lenguaje? ¿Y a qué me refiero? A que es un lenguaje bien de permitir que la narrativa del otro sea la que construye el discurso. ¿No? Sí. Bien psicoanalítico, bien, bien, ahora que me dices lo del trauma me queda clarísimo. Pero, ¿cómo así escogen este lenguaje? Porque es muy rico, ¿no? No, no es uno interviniendo y jalando, no. Ni explicando, ni contando, y ni dando data por todos lados, sino todo lo contrario. Al contrario. Sí. Al contrario. Es que desde el principio y siempre cuando trabajamos en realidad, queremos que los que participan en nuestras películas cuenten sus historias. Y para nosotros era muy importante, con Cantos de Represión, que todos los que participaban en el documental vinieran con lo que ellos querían contar. Como que lo presentamos como un proyecto donde dábamos espacio a distintos puntos de vista, a que uno podía contar lo que uno quisiera y de una forma colaborativa con nosotros. Es decir, que no es que nosotros llegábamos preparados con una lista de preguntas como tal vez lo hace un periodista, sino que en realidad cada día cuando íbamos a la colonia hablábamos un poco de lo que nos podríamos imaginar, qué iba a pasar, de qué íbamos a hablar, pero siempre era otra cosa. Y era en realidad, la gente venía hacia nosotros y decían, nos gustaría, el Horst, le gustaría mostrar cómo trabaja con las abejas, y entonces íbamos
con él o qué canciones les gusta cantar. Entonces, hagamos algo con esas canciones. ¿Dónde les gustaría posicionarse? Aquí en el campo. Y a través de esa colaboración también florecen las distintas narrativas que tiene cada uno de ellos, que son muy distintas una de otra, de también cómo crean sentido al pasado y cómo crean sentido al presente, ¿no? Y es un lugar muy cerrado, ¿no? O sea, hay una micro apertura, entre comillas, al turista, donde se sirve la cerveza alemana, etcétera, pero es una fachada, ¿no? Entonces, para llegar más allá, es muy complejo. Y obviamente, apuntando con el dedo, nada se va a abrir. Entonces, es únicamente al ellos sentir que ellos pueden expresar desde su punto de vista. Y en esos puntos de vista, después de un rato, uno empieza a darse cuenta de que hay distintas fachadas, y hay bambalinas, y hay cosas que se cuentan y que son distintas. Y hay cosas que se esconden y que se callan o que se niegan. Y cuando el público empieza a darse cuenta de este doble juego, se pone súper entretenido e interesante porque ¿en quién puedes confiar? ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿quién cuenta la historia y cuál historia se reescribe y se cambia? Sí, pues, bueno, una de las características de este tipo de grupos es que generan personalidades falsas en sus adeptos, ¿no? Y son como cáscaras, pues, ¿no? Uh-huh. Es curioso que el restaurante sea cómico, ¿no? Que permite que comience a meterse en el mundo real o a través del que probablemente, bueno, de hecho, Estefan, llegaste a través de ahí, y me da mucha curiosidad cómo ha sido esto de lograr. Pues además deben haber grabado muchísimas más horas y han tenido que descartar cosas y de repente han tenido conflictos. O sea, me interesa muchísimo saber el proceso de ganar confianza para ir grabando cada vez más o ir atravesando más capas o encontrando más rajaduras en la pared. Y es una pared, eso es algo que no he dicho, que no quiero dejar de decir. Cuando el líder de una secta desaparece, todo se llena de rajaduras y cada uno sobrevive con lo que le queda, digamos, ¿no? Si hubiera estado Schaffer vivo, no hubiera sido posible, ¿no? No. 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 Pero claramente para nosotros el tiempo nos regaló un montón. Trabajamos mucho, estamos viviendo en Dinamarca ahora, pero nos fuimos a vivir a Chile para hacer este documental y estuvimos viviendo medio año en una ciudad muy cerca de Colonia, o sea, de la colonia, y íbamos cada día. Y en ese sentido, el ir, y teníamos un interés de verdad de conocer a la gente, no teníamos ningún interés en ir a hacer una entrevista e irnos de nuevo, sino que las relaciones que creamos eran de verdad y eran y profundas, y todavía hoy en día tenemos amistades dentro de la colonia. Entonces, ¿cómo se llama? Trust. Confianza. Esa confianza que creamos, esa es la que en realidad también hizo que pudimos llegar a esa profundidad tan grande en el documental, ¿no? Y el no juzgarlos, ¿no? Es muy importante también. Porque están tan acostumbrados a que los juzguen. Sí. Y por lo menos en Chile y en Alemania hay como estas dos formas de verlos, donde o son todos víctimas de Schaeffer y pobrecitos, o son todos monstruos que hay que sacarlos de ahí porque tuvieron presos políticos. Y lograr entrar entre esos dos discursos radicales y entender que la mazmorra entre medio es mucho más complicada. También creo, o sea, una gran parte también es que Estefan venía que habla alemán fluido, venía de la comunidad chilena alemana, entonces eso da otro, como que ya hay otro,
otro conocimiento. Hay código, hay un código común, claro. Y eso también, sí, eso también dio algo al crear esta confianza. Sí, seguro. Claro. Y aquí hay algo bien interesante en lo que han dicho, porque si de lo que se trata es de curar o de que estas cosas no se repitan, hay que pasar por suspender el juicio y hay que pasar por escuchar, ¿no? Por generar lazos de confianza, porque alguien que ha sido traumatizado y a su vez también puede ser un victimario, la única manera de procesar y dejar de ser victimario es sintiéndose aceptado en algún lugar y comenzar a dejar que las defensas o las barreras o los bloqueos tengan el control, ¿no? Entonces, es bien bacán eso, ¿no? Ahora, termina siendo también un testimonio de memoria, ¿no? Que es algo que es muy importante y va contra lo que ellos mismos quieren, ¿no? Ellos quieren el olvido. En realidad esto sirve de memoria, ¿no? Es curioso, ¿no? Y además, los están filmando. O sea, está clarísimo que aquí de lo que se trata es de recordar. Y hablan de las cosas que pasaron, quizás no con detalles, o quizás ustedes han editado las cosas más escabrosas para dejar que en vez de que sea lo impactante, lo que se note, sino al ser humano que está ahí, atribulado, atrapado, entre dos frentes, ¿no? Pero tiene un valor de memoria gigante, ¿no? Para ellos también, porque me imagino que lo habrán visto, no sé si lo habrán estrenado ahí con ellos, imagino que eso debe haber sido además una pelea. Fue la primera, o sea, como te decíamos antes, construir la confianza era primordial para nosotros, y uno de muchos puntos era que desde el comienzo, a todos los con los que filmábamos, le decíamos, ustedes van a ser los primeros que van a poder ver el documental terminado antes de que se estrene públicamente. Sí, y una cosa para nosotros que era muy importante desde el principio es poder verlo en los ojos. Después de haber hecho este documental, poder mirarlo en los ojos y sentir que lo hemos tratado como seres humanos, respetuosamente, ¿no? Eso es porque, muy importante. Especialmente toda la parte más gore, más macabra, pero también toda la parte de estructura actual que es súper conflictiva. O sea, sería súper fácil hacer una película donde los hacemos pedazos, ¿no? Pero no es la idea, para nada, pues es otro tipo de documental. Entonces sí, fuimos a mostrarla en un momento loquísimo, marzo del 2020, comienzo de pandemia, Marianne terminando sonido en Ámsterdam, yo volando a Chile por 6 días, antes, una semana antes del estreno en CPH Docs, en viaje flash, mientras el mundo estaba cerrando una frontera tras otra, y para mostrárselo, y fue súper emocionante, o sea, fue catarsis, se llenó el auditorio en la colonia, fue privado para los colonos, para todos los que quisieran venir, vinieron casi todos, y una de las, o sea, habría muchas cosas que podría contar, pero una de las grandes frases que se repitió muchas veces es, esta es la primera vez que nos vemos a nosotros mismos. O sea, se han hecho reportajes, se han escrito libros, se han hecho películas de ficción, documentales, de todo. Serie también he notado por ahí. Y sentían que por primera vez los habían retratado a ellos como son. Qué bacán. Tal vez lo... Qué bacán. La verdad que es además es muy visible, ¿no? O sea, cualquiera lo podría ver, y eso lo hace especialmente, ¿no? No es confort, ni técnico, ni estar centrado en lo macabro, sino en los seres humanos detrás de las cosas raras que hacemos los humanos, ¿no? Sí. Y creo que evidencia también que cualquiera de nosotros puede terminar en algo así, porque nadie está libre. O sea, no es que si te agarran eres un idiota o estás loco, no, todo lo contrario. En realidad, los locos y los idiotas no terminan por ser ser humano, por ser humano, incluso
no necesita ser en una secta, incluso en sistemas otros sistemas represivos, en dictaduras, la dictadura como fue en Chile, en dictaduras en toda Latinoamérica, en, ahora mismo en Siria, en tantos Tantos lados. Polarizaciones políticas, por ejemplo, aquí en Perú estamos polarizadísimos y yo escucho hablar a la gente de los dos bandos y es como, ¿en qué secta estás tú y en qué secta estás? No están en ninguna, pero es como si estuvieran, ¿no? Es todo de afuera, es culpado y debe ser eliminado, ¿no? Y es terrible, ¿no? Sí. Ya, yo creo que ahí la dejamos en esa. Gracias a los espectadores por ver Cantos de Represión y gracias al Festival de Lima por tenerlos en su competencia. Estamos felices de estar ahí. Y gracias, Gonzalo, por la buena conversación. Sí. Habría seguido mucho rato más. Bueno. Muy interesante. Gracias a ustedes por lo que han hecho y gracias por la conversación también. Hubiera sido lindo encontrarnos en alguna ciudad y tomarnos una cerveza y conversar, pero de repente más adelante, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, absolutamente. Sería precioso. De eso se tratan estos encuentros también, de generar un poco esa conexión entre personas que están trabajando los mismos temas o tienen las mismas historias. Muchísimas gracias a Marianne, a Estefan y a Gonzalo, por supuesto, por esta conversación sobre Cantos de Represión, una película muy potente, muy humana, y que plantea muchos desafíos para nuestras sociedades, y que lamentablemente comparten historias tan dolorosas, ¿no? Comentar al público que todos los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Pueden seguir las actividades a través de sus redes sociales y visitar la web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición del Festival en Casa. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, chicos.